O sea, voy a decir lo que opino de la minería. La pregunta es lo mismo. ¿Qué opinas de la minería en Panamá? Bueno, yo pienso que eso es una estrategia más del gobierno para robarnos mucho más de lo que ya ha hecho. Porque pienso que solamente hacen minería para llenarse los bolsillos y de alguna manera simplemente para su beneficio. Puede que esto facilite un poco, ya sea con la creación de carreteras y esto, pero no creo que esta minería se interese mucho por las personas que viven por ahí. Cualquier tipo de minería siempre va a ser dañina para el medio ambiente, sea como sea, aunque digan que es de cierto tipo ambientalista, creo que es pura mentira, la verdad. Que daña el futuro para nosotros, los panameños. No estoy de acuerdo de la minería porque están dañando el ambiente, no están beneficiando en nada a la ciudad de Panamá como ellos quieren darnos a entender. Todos estamos en contra de que se haga la minería aquí en Panamá. También porque ya cuántas minas no han fallado y eso lo dejan así tirado con toda esa basura, con toda esa contaminación y todo eso nos afecta a nosotros en un futuro. En esos lugares allá son los afectados, entonces nosotros tenemos que formar parte para ayudarlos a ellos. Como nosotros no nos gustaría que nos quitáramos nuestro hogar de esa manera, de igual manera tenemos que cuidar la fauna, el medio ambiente y apoyándolos es una manera correcta para ellos. Limpien de sus oficinas la corruptela, tráfico de influencia, abuso de autoridad, despotismo, botella de diputados, bonos y bolsa de comida para los familiares. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados.